Esto de decir, naturalmente, cosa de loco, me lo planteaba un día un interno del Borda. Fue un día, y lo tengo grabado por ahí yo esto, fuimos un sábado a la tarde, unos cuantos artistas y cantores para estar con los internos que podían estar con nosotros bajo un árbol tomando mate y haciendo intercambio de cantos, versos, cuentos, dice, ¿no? Y uno de los internos, que sabía bien quién era yo, me el anzuelo para que muerda, ¿no? Ustedes los que están afuera sí que son cabecita fresca. Le digo, ¿sí? ¿Por qué? Si llega a haber una de esas tormentas que raja la tierra con piedra, refusil o trueno, ¿qué es lo que dicen? ¡Ah! Me agarró en la calle una tormenta de loco, hermano, que no se podía andar. Pero una cosa, ¿sabe cómo llegar? Pero ¿sabe qué tormenta? Pero tormenta de loco, lo que te digo. Dice, llega a haber un accidente, se mata alguno, y sí, ¿cómo no se van a matar si andan como locos? Llega a haber una jugada excepcional, en ese entonces Maradona estaba en plena actividad, dice, como la que hizo el otro día Maradona, que metió ese gol de chilena, dice, ah. Es un jugador de loco, es una maravilla, es una jugada de loco. Llega a haber un domingo de buen sol y el comentario del tipo en la oficina al otro día, vos sabés, dice, aproveché el día, ayer salí con los chicos, cuando vimos por ahí, pasamos un día de loco. Así que para ustedes, dice, lo bueno, lo malo, lo regular, lo dramático, es toda cosa de loco. ¿A usted no le parece que demasiado tenemos otros cuando están acá adentro para que ustedes no echen la culpa de lo que pasa afuera? Mirá, el tipo no tenía nada no tenía en ese caso para estar internado, ¿no? Y ese fue el que me contó una historia que yo dejé grabado, que dice que ahí los pabellones tienen letras, ¿no es cierto? El pabellón A con el C, el D. Entonces, se visitaban. Como metodología de terapia y de rotura de rutina. Se visita el A con el D y después el D viene a visitarlo y cambian uno, una vez uno lleva bizcochito, el otro trae cigarrillo, el otro pone hierba. Se visitan como si fueran de un pueblo. Y este tenía que visitarlo al Alfredo. Y le va y le golpea la puerta y dice, Alfredo. Y el otro de adentro dice, no hay nadie. Y este, para no quedar desacomodado, dice, menos mal que no vine. Y pegó la vuelta y dice. Y ese me lo contó él. Y la otra cosa que me contaban, que dice que una cosa normal de los internos, se arman las ruedas de los internos en el patio, a veces patios con verde o a veces patios de baldosa, y arman un conciliábulo de 5, 6, 7 internos, y algunos largan un tema como para que los otros discutan, ¿viste? Para que le nieguen que le dice un disparate para que le diga, pero cállate, ¿qué va a hacer? Y ahí empieza la discusión para tener algo de qué hablar. Y este tira el ruedo así, dice, yo tengo un perro que habla. Y estaba esperando que le retruquen. Y vos sabés que lo desacomodó uno. Dice, yo ya sabía, y lo dejó. Y lo dejó sin artículo, ¿viste? Y este lo mira extrañado y dice, ¿y vos cómo sabías? Me lo contó mi gato a mí. Pero había un interno, que tenía una rara virtud. Esas cosas que yo siempre digo, cuando Dios le saca por un lado, le da otras cosas, ¿no? Este tenía, se iba al patio y agarraba, si era de baldosa el patio, agarraba una tiza, se agachaba y en actitud casi mística giraba, 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 giraba y conformaba un círculo perfecto, como hecho por un arquitecto con un compás. Cerraba perfecto el círculo. Y después, exactamente en el centro, hacía otro círculo más. Se iba, se lavaba las manos, se acomodaba un poco y se volvía y se paraba en el centro y se quedaba. Y estaba ahí.
A veces cuando el patio era de cemento, lo hacía con un carbón, siempre la misma cosa. Se agachaba, el círculo perfecto, el otro exactamente en el centro, e iba, se lavaba y se quedaba. Los enfermeros, como el entretenimiento de él no agredía a tercero, nunca mejor aplicado cada loco con su tema, lo dejaban hacer lo que él quería, porque no molestaba a nadie. Pero los que lo venían observando eran los otros. Y los internos no son el interno Landricina, Abatidaga, Gerardi. Son números, el interno 54, el 114, el 22. Y este era el interno 46 el que hacía esto. Y el 64 lo encaró. Le dice, che, 46, ¿vos qué hacés cuando te agachás así y das vuelta y das vuelta, das vuelta y hacés el redondo ese y después hacés la otra cosa en el centro ahí, después venís y te parás ahí? Y este lo mira naturalmente y dice, yo cuando me aburro acá me voy para el centro. Y el otro lo mira y dice, ¿y mañana vas a volver a ir? Y le dice, casi seguro que sí. Bueno, y dice, te voy a dar dos cartas para que me despache. O sea que estaban bien internados los dos. El que no tenía nada de loco fue un tucumano en una peña en Salta. ¿Te vieron? ¿Debe haber acá algún tucumano o no? Pero conocen a los tucumanos. Son vecinos los santiagueños. Mirá qué particularidad. El santiagueño habla con un lenguaje, diría que es lo más parecido al que dejaron los españoles en la época de la conquista. El más cerca al castellano. Poblado de heces, porque eso se da en toda la América donde se habla quichua. Donde se habla quichua, te va a ver que las heces se enmarcan muchísimos más. Bolivia, Perú, Ecuador, algo de Guatemala, de Nicaragua, cuando hay lenguajes que estaban antes de Colón, usted va a ver que mezclado. Exceso de heces. Pero además el santiagueño no es de decir cuándo viniste, qué decís, cómo te va. Ellos dicen, ¿qué dices? No dice cómo andás, sino dice cómo andas. No dice cuándo viniste, cuándo has venido. Y los vecinos de ellos, los tucumanos, que están ahí nomás, no te usan ni una S. Es como si la caminera de Santiago atajara las S. Para que no pasen para el lado de Tucumán. Y el tucumano habla golpeando la palabra, no usa la S para nada, y tiene un latiguillo que pito, habla dos palabras y se pito. Yo una vez fui para una de las cosas que me gusta, que es ver un rally que se hizo en Tucumán, y estaba, yo había de gorra, echarpe, lentes oscuros, qué sé yo, bien ahí metido, y uno me estaba relojeando, y me sacó. Y de la altura dice, ¿qué no, que vos sos Landricina? Y le digo, sí. ¿Qué parece lo loco esto? ¿Cómo está pasando? ¿Viste cómo pasa? O sea, yo me estaba peleando con los chagos, pensaba que los chagos me estaban tirando piedras, eran las gomas de los tipos que me estaban tirando la piedra. ¿Viste cómo escupa piedra para arriba? ¿Viste? ¿Viste? Y este tucumano estaba bien machado, como dicen allá,
porque es un término que se usa en Santiago, en Tucumán, en Salta, está machao. Ya en La Rioja le dicen tachumao. Pero si fuera en Cuyo diría está curado. El porteño dice, ¿viste la curda que tenía el Alberto? No se podía creer, parecía un saché de leche, no se lo podía tener parado, loco. El correntino dice está caú. Lo correcto es decir está beodo, está ebrio. Pero vos decís, el Alberto está ebrio. Y parece que ni hubiera tomado, ¿viste? Porque le falta fuerza a la expresión. Entonces nosotros tenemos cosas lugareñas, expresiones regionales. Estaba muy mamado, y vos ya lo ves, desparramado por el piso. Y este estaba muy mamado. El tucumano está en la peña. 3:45 de la mañana. Sillas de las peñas de Salta, de Algarrobo, le agarró por el último travesaño del respaldo, como el poncho de la soledad, pero silla. Entró a revolear, partió como 5 cabezas, rompió micrófono, guitarra, botella, foco, lámpara, vino la policía y adentro para que no se oxide. Y era en Salta. Salta ya es otra cosa, ¿viste? Habrán escuchado la gente salteña de nota. Cuando habla el salteño no se parece ni al tucumano, ni al catamarqueño, ni al jujeño. Es salteño. Y diría que ellos son los dueños del ejercicio de la metáfora en la lengua castellana. ¿Viste? Le dan vuelta a las cosas y les agarra como unos ataques de poesía. Y le ponen poesía a todo, ¿viste? Pa' colmo, este era el juez que lo llama al reo, al tucumano este, actitud paternalista el juez. Bueno, mijito, según las actuaciones, usted en la peña del Celestino Ledesma, siendo las 3:45, casi 3 de la madrugada, del miércoles para amanecer jueves, usted se ha excedido en los vapores etílicos. Y esto lo ha llevado a agredir bienes y personas, y como juez de Salta y de la circunscripción me veo en la obligación de darle a elegir. Usted verá, mijito, o 5 días de calabozo o 2.000 pesos. Usted verá. Y el tucumano decía, vea, señor juez, con el respeto que me merece su investidura, le voy a decir, ¿no? Si hay algo que a mí me agobia es el encierro. Así que desprecio los 5 días y deme los 2.000 pesos y me voy.